chicas, sean ustedes bienvenidas a un nuevo video. Oigan, el día de hoy, de verdad, hoy por fin me tocó descansar. Hoy no voy a cuidar a ningún niño en todo el día. Hoy quiero hacer varias cositas, chicas, porque siento que me he descuidado. Tanto yo en mi persona como aquí en el hogar, no he hecho las cosas como deberían de ser. Y también con los niños, pues. Entonces, hoy mi día está planeado en hacer varias cositas. Ahorita por el momento, hoy, la primera cosa que hicimos fue levantarnos algo tarde, pero ya estoy haciendo el desayuno. Son 9:30, chicas, que es algo tarde, porque ustedes saben que yo normalmente me levanto a las 6:30. Entonces, hoy sí aproveché y dormí más tiempo. Y pues bueno, ahorita por el momento para desayunar estoy haciendo unos huevitos a la mexicana para desayunar. Mi mamá ya se fue a trabajar. Oigan, chicas, ya me di ahorita una arregladita en el cabello, medio que me lo arreglé, porque ahorita vamos a ir a tomarme unas fotos que ocupo y que necesito, así que, pues, vamos. Y de paso, ya que vamos a andar por allá, yo creo que voy a comprar un poco de mandado porque no tengo huevos, no tengo leche, y bueno, a ver qué otras cositas vamos a comprar para la comida también, creo, y pues, acompáñenme. Y bueno, chicas, la primer parada que fuimos a dar fue esa, en donde me fui a tomar mis fotitos. A ver, déjame aquí abajito en los comentarios. ¿Ustedes para qué creen que fui a tomarme fotos? ¿O fui a sacar fotos? ¿Ustedes qué piensan? De ahí fuimos a Bodega Aurrera, pasamos por pollo para la comida y pasamos por agua, chicas. Estuve comprando pollo frito con papitas y totopo, sopa. Eso tenía ganas. Ángel llevaba ya semanas diciéndome que quería comer eso y hoy decidí concedérselo. De hecho, llegamos a comer. Oigan, chicas, ¿se acuerdan ustedes anteriormente de que hubo un día en el que yo me sentí muy mal cuando andaba en la calle? No sé si ustedes lo recuerdan, chicas, pero en esa ocasión me sentí muy muy mal y había ido a visitar a mi hermana. Me empezó a dar un dolor muy fuerte en la calle y bueno, me tuve que ir. Bueno, mi hermana me hizo primero el favor de llevarme con un doctor donde me estuvieron checando y me dijeron algo como de colitis, algo así, recuerdo. Bueno, el punto es que justamente el día de hoy me empecé a sentir otra vez mal con ese dolorcito, como que con esa molestia. Bueno, no hoy, de hecho ya tengo como 2 días desde el día de ayer. Nada más que era como que lo tenía y se iba, lo tenía y se iba. Entonces no me afectaba en absolutamente nada. Pero el día de hoy, chicas, sí. Y lamentablemente, como les dije, hoy era día de mi descanso o fue día de mi descanso. Nada más que de hecho ya está por terminar pues casi casi el día. Y por lo mismo este bendito dolor, chicas, no hice casi nada. De verdad, mi intención en salir hace ratito era el ir a comprar un poco de mandado. Aparte de que tenía que irme a tomar las fotos, me quería ir a comprar un poco de mandado porque ya no tengo algunas cositas que necesito para aquí, para el hogar, como lo que era huevo, leche, entre otras cosas. Y bueno, alcanzamos a llegar a Bodega Aurrera, me bajé, todo bien, chicas, pero ya en el estar caminando me empezó a doler el dolor tan fuerte otra vez. Entonces le dije a mamá, ¿sabes qué? No aguanto, no voy a poder. Nada más agarré lo que fue el huevo y la leche, que era lo principal a lo que iba. Le agarré unos panes para cenar a los niños y pues bueno, me regresé, nos regresamos. Como vieron, pues ya comimos ahorita y ahorita lo que quiero es acomodar el sillón. Gracias a Dios, pues ya no tengo como tal el dolor. Más bien manejo como que la molestia, como que se me quedó un poco la molestia, pero esperemos que ya no me dé. De verdad lo deseo tanto, chicas. Es demasiado tarde, prácticamente perdí todo el día porque literalmente todo el día estuve sentada. Y cuando yo misma me quise esforzar y dije, sí puedo, sí lo voy a hacer, vamos a ir, tengo que hacer mi mandado, me di cuenta que no, chicas. De verdad, yo me pasó lo mismo que la vez pasada, nada más que en esta ocasión pues con mi mamá, que me fui al baño porque como que empezaron a dar ganas de vomitar. Y dije, voy a ir al baño, me fui al baño, Ángel se fue conmigo, mi mamá lo mandó para que si me pasaba cualquier cosa, pues que saliera Ángel a avisarle o algo. Y pues literal, me volví a sentar en el piso, chicas, me puse ahí a llorar de la impotencia, del coraje. De verdad, es algo horrible que se siente. Pero bueno, chicas, ya gracias a Dios, ya me siento un poquito mejor, ya me está pasando. Esperemos de verdad que no me dé otra vez, porque hoy literal perdí todo el día. Con trabajo había
lavado los trastes del desayuno. Pero pues les digo, ahorita quiero arreglar todo esto. De hecho, tengo muchos pendientes que tengo que hacer, chicas. De verdad, muchas cosas que debería de haber estado haciendo el día de hoy. En fin, ya sin tanto bla, 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 me voy a poner rápido a hacer las cosas, porque si no, pues otra vez se me va a hacer más tarde y no voy a lograr hacer nada. Espero que alcance a terminar de hacer todo lo que quiero. Y es que, chicas, aunque no parezca, la verdad es que últimamente, pues, con esto de los cuidados de los niños y así, siento que sí he descuidado un poco la casa, me siento un poco descuidada yo en mi persona y, en fin, pues, esta fue una de las grandes ideas que ustedes me dejaron, el que acomodara el sillón de otra manera para que como que se vea diferente, chicas, y que creen, la verdad es que tenían toda la razón. Ahí estuve, obviamente, acomodando primero lo que es el comedor, tratando de mover todo. Di una pequeña barridita, chicas, la verdad es que pues no es como que yo barra al 100% las orillas, porque si ustedes recuerdan, pues ahí es en donde hay un poco de veneno todavía y obviamente no puedo estarlo quitando a cada rato, chicas, porque pues empieza a volatizar y así. Entonces procuro ir limpiando, obviamente el veneno y todas las orillas bien sí se limpian, solamente que esas las limpio una vez a la semana, no todos los días, sino imagínense. Y bueno, ahí estuve dando la pequeña barridita y ahí se me estuvo complicando un poquito porque no recordaba que ahí estaba el módem. Entonces el módem yo dije, ¿dónde lo voy a poner? ¿Dónde lo voy a poner? Porque si aquí va a ir el sillón, ni modo de ponerlo encima, no hombre, Saraí lo va a estar agarrando, se va a caer. Y ahí estuve complicándome un poquito, chicas, pero a la menor hora dije, pues ni modo, le va a tocar estar ahí un ladito del sillón en el piso, porque igual ahí donde lo puse por el momento lo había puesto en la ventana, chicas. Pero imagínense, se me llega a caer o algo, no, ¿para qué quieren? Mejor decidí más seguro en el piso, del piso no pasa, chicas. Ahí lo estuve medio acomodando escondido nada más, le di una pequeña sacudida ahí al sillón. Mi mamá me estuvo prestando esta sábana, yo sé que no es muy bonita, muy aesthetic, no va mucho con los colores que hay en la casa, pero pues por el momento nos va a estar funcionando como para que igual el sillón no se ensucie tanto. De hecho, quiero conseguir una sábana pero color beige, que vaya un poquito más con los colores de la casa, o un color blanco o otro color diferente. Me gustaría obviamente mandar a hacer obviamente el forro completamente del sillón, nada más que pues no conozco a nadie que se dedique a hacer eso, necesitaría investigar y así. Ahora sí estuve pasando lo que es la mesita de los perfumes y eso que tiene ahí mi mamá con mucho cuidado, chicas, porque ya ven que la vez pasada se me estuvo reventando una botella y yo dije, no hombre, vuelve a pasar, y mi mamá no sé qué me vaya a hacer, me cuelga, se quedaría casi sin perfumes. Entonces ahí lo estuve haciendo con mucho cuidado también. Y bueno, ahí estuve acomodando la mesa, las sillas, le estuve dando una pequeña limpiadita. De hecho, chicas, yo ahí como que sí me puse a pensar un poquito, porque si se dan cuenta, pues van a quedar prácticamente 2-3 sillas a lo mucho libres y pues somos 4. De hecho, solamente quedan 2 sillas libres y somos 4. Entonces ahí como que la estuve pensando y dije, pues, ay, no va a pasar de que vamos a estar moviendo el comedor cuando nos sentamos a comer. Y pues ya, el chiste es que se vea un poquito más limpio, un poquito más organizado. Y la verdad es que me gustó, siento que hay muchísimo más espacio, se ve algo bonito, la verdad. De hecho, varias de ustedes me estuvieron comentando que eso era lo mejor, como que por el aspecto de ver la televisión y así. Ay, bueno, no sé si ustedes ya vieron el en vivo, pero actualmente pues no tengo televisión, chicas, una mala y triste historia. Pero bueno, les comento que de todos modos ya ven que yo había puesto un brazo, en sí la televisión se puede mover a cualquier lado, pero de cualquier forma dejamos así el sillón porque sí siento que hay muchísimo más espacio. Y como les dije, pues les voy a estar poniendo este pequeño forro, no le alcanzó muy bien al sillón ni nada, pero bueno, de algo ha de servir. Miren, chicas, ya está atardeciendo, ya se me está haciendo súper tarde. Bueno, de por sí ya ven que les dije, ya es tarde, pero bueno, ahorita ya eché a andar una lavadora porque necesito lavar. Y ahorita lo que prosigue es, como pudieron notarlo, otra vez se volvió a caer la lona, nada más que en esta ocasión mi papá sí me pudo traer la escalera. Así que voy a hacer el intento, chicas, porque la verdad no sé si lo voy a lograr, pero voy a hacer el intento de volver a acomodar la lona. Veremos, chicas, veremos.
Y es que la verdad sí me daba un poquito de miedo, chicas, la verdad sí me daba un poquito de miedo porque pues la escalera va recargada y como que sí siento que se mueva porque ya saben que aquí atrás no hay piso, de hecho el piso pues es tierra y como que la tierra sí se iba sumergiendo poco a poco la escalera, pero bueno, al final de cuentas lo estuvimos logrando, chicas. De hecho ahí lo que se trataba era nada más desatorarla, estaba atorada como que en la parte de atrás porque en la parte de atrás hay árboles y así, y sí estaba ahí algo atorada, entonces yo dije, pues el punto era nada más desatorarla, estarla acomodando bien, que no se volviera a enganchar y poderla poner bien. Y dije, de una vez la voy a volver o la voy a intentar volver a poner como estaba a un inicio, no nada más estar tapando de un lado. Ya ven que de hecho esta lona me la estuvo tirando un huracán, no sé si ustedes se acuerdan que de hecho ese huracán pues estuvo algo fuertecito, no mucho porque he visto peores, ya ven que han habido casos muy muy tristes, pero bueno, ese también estuvo algo fuertecito, entonces sí me estuvo tirando esta lona y yo dije, pues en lo que viene mi papá, en lo que intentamos acomodarle y todo, aparte de que siento que mi papá pues también siempre que venga a ponerlo a trabajar también siento un poquito feíto, entonces dije, mejor de una vez, no creo que me vaya a pasar nada, yo todo puedo, ya saben que aquí todos somos todo terreno e intentamos hacer de todo un poquito, así que mejor decidí hacer el intento y bueno, chicas, gracias a Dios dio un muy buen resultado, estuvimos logrando acomodar la lona mientras al mismo tiempo estaba lavando, estuvieron saliendo ahí mis sábanas, de hecho también puse a lavar lo que es el mantel de la mesa, chicas, ya hay que darle una buena lavada porque también ya estaba algo sucio de estos últimos días. Sara ahí estuvo comiendo mango y pues esa niña no entiende y no sabe, no comprende todavía y me estuvo manchando ahí el mantel de mango. Pero ya saben, ahorita con la lavadora la vida es más fácil, la vida es más feliz. De hecho, me da tiempo para hacer ya varias cositas al mismo tiempo. De verdad, siempre, siempre le voy a agradecer tanto a Dios y a ustedes porque tenemos una buena lavadora, porque tengo lavadora y porque al final de cuentas no me transearon. Sí servía la lavadora, nomás que yo no sabía utilizarla. Amigas, pues miren, así es como estuvo quedando. Disculpen el chacachaca de la lavadora, pero les dije, necesitaba lavar y se me está haciendo súper tarde. Vean, ya puse ahí lo que es la lona, ahora sí quedó bien fija, le puse de hecho con un clavo y la estuve amarrando con alambre, espero que me dure un poquito más que la vez pasada, porque literalmente tuvo como 3-4 días y se me cayó y pues ya valió otra vez. Pero bueno, ya la estuve acomodando ahí más o menos. De hecho, como pudieron haberlo notado, en esta ocasión me dio para acomodar de este lado también. Bueno, va a quedar ahí más o menos eso colgando. Ahorita lo voy a estar acomodando porque mi mamá dice que si queda colgando con el aire se empieza a romper más la lona. Entonces, pues lo que no queremos obviamente es eso. Tampoco es como que nos haya quedado perfecto, pero la verdad pues se ve muchísimo mejor. Ya no va a dar tanto el sol aquí. Principalmente pues como les dije la vez pasada por la lavadora, chicas. Porque ustedes saben que ahorita con el calorón todo se va a estar descomponiendo y no le he podido conseguir el forro. De hecho, no recuerdo si sí hice el pedido o no. Ahorita voy a checar, pero en el último pedido que estuve haciendo por internet, según yo lo iba a agregar, pero no recuerdo si sí se hizo o no. Y bueno, chicas, pues a esperar hasta tener el forro. Y por mientras yo creo que con la lona vamos a estar bien. Y ya por último, chicas, ahora sí dejé lo último, lo más importante. Esto era lo que me debía haber puesto a hacer desde un inicio, pero bueno, también me urgí a lavar porque lavé la cobija de Saraí. Ya saben que sin esa cobija esa niña no se duerme. De hecho, ahí la pueden ver. Mira, nunca me di cuenta que esa niña andaba atrás de mí, si no, imagínense el sustote que me hubiera dado. Pero bueno, aquí lo más importante era esto, tratar de acomodar un poquito más pues la seguridad, según yo, lo que son las tablas. Aquí de hecho no tenemos nada de seguridad, si se pueden dar cuenta, es un poco de madera vieja, son unas sillas y pues las tablas. De hecho, pues chicas, la verdad, ya vieron el título, no sé si realmente alguien se metió a robar o a lo mejor fueron los gatos que tiraron aquí, pero les voy a decir la verdad, están bien pesadas estas tablas como para que haya sido un simple saltito de gato, chicas. Entonces, pues no sé qué es lo que pasó, literalmente las tablas ya estaban tumbadas el día que yo me levanté, pues las acomodé otra vez, pero no quedaron al 100, pero pues ahí hice el intento. Pues bueno, amigas, ya más o menos ahí quedó, son tablas viejas, literalmente, fierros viejos y todo, pero el chiste es que haya un poquito más de seguridad porque de este lado pues la vecina no tiene reja ni nada, entonces aquí sí se pueden meter cualquier persona o así, entonces pues miren, ahí está más o menos.
Amigas, ahorita me estuve pintando mi cabellito con ustedes, estuve haciendo un pequeño en vivo y les estuve ahí contando unos chismecitos, platicando y todo, así que si no han ido a ver el en vivo, pues vayan a verlo. Les conté que Saraí casi me da de comer popó, chicas, de verdad. Puras cosas tristes, pero bueno, ahorita ya me voy a ir a quitar mi tinte, me voy a ir a bañar, de hecho ya es algo tarde y pues ya porque se me va a pasar el tiempo y ahorita la sigo viendo, chicas. Bueno, chicas, ya ahora sí me estuve dando un baño. Vean, me veo bien blanca, no manchen. Ahorita voy a terminar de arreglar aquí. Ya voy a poner el mantel, ya se secó y todo el plástico. Y voy a terminar de acomodar lo que es la mesa. Cabe aclarar que ya a estas alturas, chicas, ya eran más de las 10 de la noche. Ya eran casi las 11 de la noche. Pero bueno, hasta ahorita pues ando terminando mi día, como les dije. Realmente este día no hice nada, siento que fue cero productivo, que sí logré hacer algunas cosas, todavía me hizo falta lavar el baño, eso también me urge lavar el baño, chicas, y bueno, pero ahí lo que logré hacer, pues bueno, se agradece que haya logrado acomodar principalmente lo de allá afuera, que me urgía, que un poquito más de seguridad, un poquito más de privacidad, todavía no quedó 100% cerrado, pero de perdida si alguien se intenta meter, sabemos que se llega a escuchar las tablas, se llega a escuchar algo, siempre, siempre de perdida, eso nos alerta, nos avisa que alguien anda por ahí, así sea un gatito, ya sabemos, chicas, ya sabemos que anda por ahí algo o alguien, y bueno, ahí ya estaba acomodando lo que son los manteles, de hecho los mantilitos se me andaban pasando poner, ya he andado poniendo lo que es el plástico, ya este plástico también ya dice mi mamá que ya hay que cambiarlo porque como que ya se hizo medio opaco, medio feo, entonces dice mamá ya por muchas lavadas que le estás dando de todos modos queda casi igual, ya hay que cambiarlo, hay que comprar otro, así que próximamente vamos a estar comprando otro y otro mantel de paso por favor, porque ya aburre siempre estar con lo mismo. Hola chicas, buenos días. Oigan, el día de ayer ya me estuve quedando dormida. Bueno, me quedé platicando un ratito con mi mamá, un ratito mucho, porque ya nos dormimos como a las 12 de la noche más o menos. Pero bueno, ahorita ya estamos desayunando. El día de hoy mi mami estuvo haciendo el desayuno. Ya saben que mi mamá cuando está aquí en la casa le encanta estarnos consintiendo, ya sea en el desayuno, en la comida, en la cena o incluso hasta en las 3. Para desayunar nos estuvo haciendo una avenita y lo vamos a acompañar con un panecito de los que estuve comprando el día de ayer. Oigan, chicas, ya por fin terminamos ahorita de desayunar. Bueno, de hecho fue hace rato ya. Ahorita ya la bebé está tomando su siesta. Esta semana ya nada más me va a tocar cuidar a la bebé porque la niña más grandecita se la llevaron de vacaciones y dio la casualidad que el día de hoy Saraí hoy sí quiso tomar siesta. Y la verdad me sentí muy a gusto, muy cómoda, muy buena idea la que me dejaron ustedes en que pusiera el sillón atravesado, chicas, porque de esta manera lo estuve poniendo y que creen que mi mamá sí se estuvo quedando dormida ahí, precisamente por esa razón me estuve saliendo, porque como que todos los lugares de la casa están ocupados ahorita. El cuarto lo tiene, bueno, mi cuarto lo tiene Ángel, está Ángel jugando, de aquel lado está Saraí en el cuarto de mi mamá y mi mamá pues ahorita se encuentra en la sala, está corriendo muy rico aire, entonces yo dije me voy a salir un ratito aquí afuera, vean la pintura de la casa ya se está cayendo, ay, es que el sol todo deteriora muy muy rápido, pero bueno. Ahorita me salí aquí afuerita y ya ven que el día de ayer estuvimos acomodando o estuve haciendo el intento de acomodar las tablas que van aquí en el pasillo, chicas. Les quería platicar lo que me estuvo pasando. Lo que pasa es que anteriormente, no sé si ustedes recuerdan, pero precisamente en un en vivo yo les platiqué algo como de que un borracho se había metido y habían agarrado la botella de mi mamá, la botella de tequila de mi mamá. ¿Y qué creen, chicas? Que, bueno, es que anteriormente yo no se los había dicho explícitamente, pues. Hagan de cuenta que esta persona venía, pedía agua y así. Entonces como que se metía a la casa y estuvo echando el ojo de que había, que no había. Pero pues es gente adicta, es gente que anda nada más en las calles y así. Y en una ocasión, hace casi un año, precisamente va a ser un año porque fue cuando yo andaba buscando los útiles de Ángel, que me fui al centro y todo. Mi mamá se había ido a México y esta persona se había metido. Después
después, tiempecito después, me enteré que se había robado la botella de tequila de mi mamá. Y bueno, en fin, así quedó. Ahí pues nosotros tuvimos la culpa, chicas, porque en aquellos tiempos teníamos abierta, no teníamos tanta seguridad, vaya, mi chapa no servía, chicas, la chapa de la puerta de allá atrás no servía, entonces como que era muy fácil que accedieran. Obviamente cuando sucedió eso no lo dudamos y cambiamos la chapa. Pero aquí el dilema está en que hace algunos pequeños días, chicas, empezaron a publicar en el grupo de que hay gente que se ha estado queriendo meter a las casas de noche. Que incluso hubo una persona que se metió a una casa de por aquí y que amenazó a la esposa y amenazó a los hijos. Entonces, un dilema ahí que hubo, chicas, lamentablemente, pues la policía no llegó, no llegó a tiempo. Entonces, se fueron los rateros porque afuera de su casa resultó que lo estaban esperando. Entonces, se fueron, se dieron a la fuga y ha pasado un rato, ha pasado como un mes, yo creo, y como que otra vez están esos avisos. Y el día de ayer, chicas, precisamente se cayó esto. Yo la verdad no les puedo decir que realmente si se metieron o no se metieron o intentaron meterse, porque obviamente luego lo salimos, prendimos la luz de afuera y pues ya, no pasó a mayores. Como que a lo mejor los ahuyentó. Pero como que la gente anda viendo, anda checando, chicas. Y pues aquí nosotros ya pusimos la reja, pero seamos honestas, la reja no está muy alta como para que no se la brinquen. Esa es una. Y la otra es que este pasillo colinda con el pasillo de mi vecina. Y mi vecina definitivamente no tiene pues reja, no tiene nada. Entonces como que teníamos esa preocupación. A lo mejor, y estamos hablando de más, a lo mejor y fue un gato, chicas, y como las tablas están sobrepuestas, pues obviamente los pudieron haber tirado el gato o algo así. Pero por X o Z razón, chicas, pues necesitamos tener seguridad en la casa, de verdad. Entonces imagínense si hace un año nos robaron una botella de tequila en la casa, chicas, dentro de la casa. Imagínense que no se puedan robar. Entonces como que andamos viendo eso porque de verdad no hay nada de seguridad actualmente aquí en la colonia ni en la casa. Y pues andamos checando, pues tener un poco más de seguridad, un poco más de privacidad. Nos hace falta una reja aquí en el pasillo. Pero ya Dios dirá, más adelante a lo mejor Dios dispone. Entonces pues a ver, veremos, veremos. Y bueno, chicas, ahora sí, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que haya sido mucho de su agrado. No olviden dejarme su like y suscribirse. Y nos vemos en un próximo video con un nuevo vlog o un nuevo video. Yo por aquí me voy a quedar un ratito más porque está corriendo muy rico el aire. Me voy a estar depilando por acá. Ya traigo mi espejito y mis pinzitas para estarme depilando. Y pues nada, chicas, nos vemos en un próximo en vivo o en un próximo videito. No olvides que te quiero mucho, mucho, mucho. Bye.